trabajando la represión para tener víctimas? Pero seguro, no hay duda. ¿Usted va a caer en esa trampa? No, jamás. Prefiero, entre los costos de la represión y los costos de la persuasión, me quedo con los costos de la persuasión. Veo que algunos creen que los que están fuera del sistema hay que golpearlos. ¿Dónde está el marco de contención? Entonces, cuando alguien se queja, dice el Ministerio Interior, con una perversidad absoluta, a mi juicio, asumo una absolutamente responsabilidad, manden la gendarmería, la mano argentina también, a reprimir, en vez de buscar entender el porqué del problema. Un día entro, también de los primeros días, entro a... llego tarde porque estaba, ¿se acuerdan? La capital totalmente cortada por los piqueteros y las movilizaciones. Entro a la casa, a la sala de él, y lo veo mirando por la ventana. Yo creí que había sido anunciado y me doy cuenta que pareciera que no fui anunciado, porque está mirando por la ventana y yo estoy atrás y no me mira. Pero un minuto, dos minutos, tres minutos, no sé qué decirle. Digo, este hombre está concentrado, si le digo, le molesto, salgo, le digo a la secretaria, avísele que estoy, pero estaba yo ahí, él mirando por la ventana. Y de repente, después de un buen rato, se da vuelta, como si hubiera estado hablando conmigo hace una hora, y me dice, Danielito, me dirán lo que me dirán, yo nunca voy a reprimir. Bueno, eso era Kirchner. Esa es la escuela de Kirchner. Esa es la doctrina de Kirchner. No reprimir el conflicto social. Nunca, bajo ninguna circunstancia, en ninguna situación, no lo veo a Kirchner tirándole tiros a los pobres, quemando las casillas, mandando 4.000 policías al golpearlos. No lo veo. Me importa un carajo qué grupo político está o deja de estar detrás de la toma. Tengo una profunda indignación y me alegro de algo, que no estoy solo. La escuché a Eve, la escuché a Nora Cortiña, lo escuché al padre Paco, aquellas voces auténticas, desinteresadas. Vi a la prensa que simpatiza con nosotros, a Sandra Russo, a tantos compañeros, cuestionar profundamente esto que se estaba haciendo. ¿Qué es esto de que tenemos de golpe al teniente coronel Sergio Berni montándose en la doctrina de la propiedad privada, casi de la seguridad nacional, justificando la represión? Viendo las imágenes que vimos ayer, ¿saben qué vi yo? No sé qué vieron ustedes, pero vi mucho pibe joven de los barrios pobres peleando a los piedrazos por tener un terrenito donde garantizarle el futuro, la vida a su compañerita. Vi también cosas que me dolieron mucho, como la dirigencia cobarde, buena parte de la dirigencia del Frente de Todos, lo digo acá y me hago cargo, cobarde, que se escondió abajo de la cama para no opinar, para cuidar cargos, para cuidar lugares en las listas, para cuidar privilegios, ingresos especiales. Se callaron la boca, son unos hijos de puta. ¡Oh, Luis, te fuiste de mama! No, son unos cobardes, una mierda. Eso no lo aprendieron de Kirchner. No lo aprendieron de Kirchner. Kirchner es la opción radical por los pobres, los trabajadores, por el pueblo, por los que sufren, por la construcción de un orden igualitario, distinto. Eso es Kirchner. Kirchner no tiene un carajo que ver con la moderación. Yo, ustedes saben, en muchas cosas no coincido con el presidente de la República. Tan siquiera lo he apoyado
a capa y espada, en todos lados. Soy de los que reivindica el derecho a disentir en el frente de todos, aún públicamente, y aún hoy digo que no hay que romper el frente de todos, porque si lo rompemos, la oligarquía se va a hacer un picnic con nosotros. Por eso, unidad del frente de todos. Pero unidad no quiere decir ser un alcahuete, un obsecuente, una mierda, un chorete. Yo no voy a hacer eso. Voy a hablar, voy a decir lo que pienso, convenga o no convenga. Me alegro que el 90% del kirchnerismo sienta como estoy sintiendo yo en este momento. Cada bala que le tiraron a los pobres en Guernica, cada gas, cada tiro, cada palazo, me lo pegaron a mí me lo pegaron. Y lo que es peor aún, se lo pegaron al cajón de Néstor Kirchner, al mismo Néstor Kirchner que pocas horas antes conmemoraban. La verdad, un desastre. No estoy de acuerdo con que Bernie desde las filas del kirchnerismo quiera construirse como un Bolsonaro electoral. ¿Qué fue ayer? El lanzamiento de la campaña electoral de Sergio Bernie, ¿eso fue ayer? No, muchachos, el kirchnerismo no es eso. No somos eso lo que tenemos para ofrecerle a la sociedad argentina. Fue un día triste, lamentable, absolutamente lamentable. Hay que discutir el problema de la tierra urbana a fondo. Hay que tener mucho conurbano encima para estar a cargo de tareas tan difíciles, tan complicadas, como llevar adelante una toma. Yo respeto mucho a los pibes, pero militar en un asentamiento no es militar en la universidad, ni se hace con diálogo en sectores, sino con otras lógicas, con otros razonamientos. Llamé a los responsables del operativo una y otra vez. ¿Cómo yo pude traer a todos los desalojados de la bodega Giol, a todos los desalojados de las villas del Bajo Autopista 25 de Mayo, 1.500 familias, llevarla a La Matanza y hacer un barrio digno, como se llama San Javier, que se llama San Javier hoy? ¿Cómo yo desde el llano pude hacer eso? Y mis compañeros con todo el aparato del Estado terminaron en esa catástrofe. Le voy a confesar una intimidad. Yo hace 2 meses que digo, esto termina con Bernie, con miles de policías tirando tiros, exhibiéndose como la alternativa de derechas desde el kirchnerismo. Pobre de nosotros. Sinceramente me gustaría que Cristina nos diga una palabra. ¿Qué piensa de esto? Por lo menos, Alberto, evita ratificaciones innecesarias hoy. De que se actuó por orden de la justicia y toda esa huevada. Nadie te puede obligar a actuar en contra de su conciencia. Lo decía Kirchner en la introducción. Nunca me van a llevar a mí a una represión contra los más débiles. Nunca, muchacho. Menos a practicar la macarteada. La macarteada que significa decir reprimimos porque estaba lo del partido tal o del partido cual. Deja eso para López Rega, no para nosotros. Nosotros no somos eso. Tenemos, gracias a Néstor y Cristina, una enorme obra de infraestructura en el conurbano. La ruta 3 doble mano hasta Cañuela, la autopista 6 a Cañuela, la ruta 6 doble mano de San Vicente hasta la primera sección electoral, el mejoramiento de las 5, las 7, la 8, la 9. Se nos viene el cuarto y quinto cordón del conurbano. Lamentablemente, la cabeza de este país, que ya es megacefálico, va a ser mucho más grande.
Ahora, ¿cómo vamos a hacer el cuarto y el quinto cordón? ¿A los tiros, a los trompazos, con gente que no sabe un carajo? Porque les digo, planificación urbana y regularización nominal, dos asuntos que están íntimamente ligados, no se estudian en las universidades. No se estudia derecho, en arquitectura, en trabajo social, en agrimensura. Tengo 40 años de trabajo. Vivo en una toma hace 36 años. Conozco absolutamente todo lo que hay que conocer en este sentido. Por eso Néstor Kirchner me puso como primer secretario de Tierra de este país. En mucho tiempo. Subsecretario, claro, porque como era negro, recién el rango de secretario se lo dieron a mi sucesor, que era blanco y venía de otro lugar. Porque siempre está la sospecha xenofóbica de por medio. Puso el querido compañero Gabriel Mariotto. El día que no te indigne un desalojo contra los pobres, es porque te pasaste al bando del enemigo. Y dije, qué bien que estuvo Gabriel, qué bien, qué bien. Entonces esta invitación no es a dividir, esta invitación no es a pelearnos entre nosotros, pero tampoco es a la obsecuencia ni a la alcahuetería, es a decir lo que hay que decir. El kirchnerismo no reprime a los pobres, no reprime a los trabajadores, no pega, dialoga, construye, soluciona. Otorga canales. Nunca más quiero que pase esto entre nosotros. No tiene justificación ninguna. Esta voz rebelde, menesterosa, marginal, como Radio Rebelde, no quiere quedarse callada la boca. Acá no hay pautas. Acá no hay legalidad burguesa, no hay un carajo. Yo lo que veo es que cada día que pasa, el mundo de los sin tierra, de los desocupados, de los explotados, ese es el mundo de la ilegalidad. Esos son ilegales. Ahora, el mundo de los country, de la factuosidad, del consumo exacerbado, bueno, ese mundo, ese mundo es el mundo legal. La legalidad burguesa, la legalidad de los ricos, viene haciendo mierda la unidad, y mucho más viene haciendo mierda la igualdad absolutamente necesaria, no solo ante la ley, sino sobre todo y fundamentalmente en materia económica. Tengo mucha indignación. Y la verdad, viví años maravillosos al lado de Néstor y Cristina. Esto que vivimos ayer es una página que merece ser arrancada y ser tirada al tacho de basura de la historia. Que nunca más suceda entre nosotros. Que la tristeza y la amargura no dejen de decirnos y de decirle, porque lo amamos, porque nos hizo muy felices, porque lloramos con él, nos abrazamos, y tenemos el mismo amor por la patria y por las ideas nacionales y populares y revolucionarias que él. Feliz cumpleaños, Diego.